más de 150 compradores, catadores y aficionados del tabaco de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica, Rusia y Venezuela se dieron cita en el tercer Festival del Tabaco Puro Sabor Nicaragua 2014. En el encuentro realizado en el departamento de Estelí, los participantes disfrutaron de un show ecuestre en la finca San Rafael, degustaron puros, luego recorrieron 6 fincas tabacaleras y aprovecharon para resaltar las bondades y la calidad del puro nicaragüense, que hoy figura entre los mejores del mundo. Daniel Brancato es un empresario de Gibraltar y habla sobre su participación en el festival. Se vine para el festival para conocer gente y ver si mis ideas si se pueden hacer, ¿no? Y ver qué rumbo tomar, en verdad, lo que estoy pensando hacer. Exactamente todavía no estoy seguro, pero tengo un par de ideas, diferentes negocios que me gustaría hacer con el tabaco. Entonces, para mí el nicaragüense es el mejor del mundo, en verdad. Y también los tabacaleros de aquí han podido mezclar tabacos de diferentes zonas y han creado excelentes puros. Y por lo que he visto también, la calidad entre las fábricas y las plantaciones, todo es excelente, ¿no? Comparado a otros lugares que he visto, ¿no? Y para mí se ve en el mercado ahora que la gente está pidiendo puros en Nicaragua, y en la tienda donde yo estuve trabajando la gente pedía puros que eran de Nicaragua, en Turquía, y hay muchas cosas que ver, en diferentes zonas, en diferentes culturas, paisajes, hay de todo aquí en Nicaragua, ¿no? Entonces es un país que es muy bueno para invertir y un país estable comparado también a otros países de Latinoamérica y de esta región. Y he venido ahora para ver qué hago de aquí, pero estoy seguro que mi futuro va a ser en el tabaco. Risto Dulau, de origen búlgaro, se encuentra en nuestro país en busca de nuevos proveedores de tabaco para su empresa. Nuestra compañía está situada en Bulgaria, es muy grande productor de cigarrillos, no de cigarros, pero es un proyecto nuevo desde hace casi un año en el que hemos empezado a importar puros nicaraguanos, dominicanos, hondureños a varios mercados de Europa que nosotros tenemos. Estamos hablando de Bulgaria, Grecia, Rumanía, Yugoslavia, ex Yugoslavia. Estamos hablando también de Dubái, el Medio Oeste, los países árabes como Arabia Saudita, los Emiratos. Todo ese lugar donde nosotros tenemos distribución de los cigarrillos, también estamos vendiendo cigarros. Como nicaragüense, todo el mundo sabe que ha subido mucho y para mí ahora está en el primer lugar. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado mucho en los últimos años y la gente que tiene las fincas acá ha implementado nueva tecnología y también ha hecho muchísimos nuevos blends de tipo de cigarro, formas también diferentes. Los principales destinos del tabaco nicaragüense son Estados Unidos, Alemania, Rusia, Polonia, Hungría, Israel y Francia.